Bueno, ahora sí, cafecito y unas tostaditas de pavo. Una me he echado tomate, aceite y pavo y otra solo aceite y pavo. Y por aquí a bebé también le he echado otra tostadita. Bueno, le he hecho otra tostadita de tomate con pavo. Así que, a ñam ñam. Bueno, mientras me tomo el cafecito, voy a preparar. Mañana vamos a hacer ensalada de pasta, pero con pesto que nos trajo mi suegra de Italia. Lo tengo aquí congelado. Ahora después, bueno, este es para el congelado y ya la otra mitad la he guardado en la nevera. Y para que coja más sabor y todo, pues la voy a hacer hoy para mañana ya tenerla para comer. Perdón por estos pelos, ¿vale? Pero ayer me duché rapidísimo por la noche, como visteis en el vídeo anterior, y todavía ni me he planchado el pelo ni nada. Siempre voy con la pinza aquí porque tengo el pelo de tal tamaño que siempre, si me lo plancho, se me quedan las puntas para arriba, entonces lo veo tontería. No sé hablar con esto porque lo tengo como muy hinchado y me choca. Y hoy para comer, voy a hacer una ensalada con crema de vinagre de Módena, que le he hecho aguacate, manzana, huevo, atún, mango, tomate, pepino, queso fresco. No sé, le he hecho mil cosas. Luego lo enseño y luego ya, yo creo que no lo voy a necesitar, pero para acompañarlo. El otro día, que también lo visteis en el vídeo anterior, hice para cenar unos con pollo crunchy de contramuslo y me sobraron este tupper, los congelé, así que los acabo de sacar ahora mismo y luego ya pues eso como acompañante también. Así que esa va a ser la comidita de hoy. La verdad que salieron muy muy buenos y al ser contramuslo y no pechuga, el pollo es más jugoso. No, no lo voy a meter en la nevera porque me tiene que descongelar. Vale, ¿qué más? Y ya está. Bebé está jugando, estoy preparando ahí que se cueza todo. Voy a fregar las cosas de ahora por la mañana. Acabo de vaciar el lavavajillas y poco más. Esta tarde, oye, que no me ve. Yo creo que no me he presentado. Yo creo que no os he dado los buenos días, ¿no? Me he puesto ahí nada más levantarme a editar el vídeo, que ya me queda poquito para subiroslo hoy. Y que por cierto, hemos llegado a los 1000 suscriptores. Parece mentira, parecerá un poco, pero para mí es otro logro más, otra meta más. Me encanta porque somos todos como gente con muy buena vibra. Gracias por eso, gracias. Entonces me siento muy bien, muy satisfecha y muy agradecida. Y ya está, que bienvenidos al nuevo vlog porque no os había dicho nada y aquí hay que dar la bienvenida al vlog. Así que ahora sí, que comience el día y el vídeo después. Son las 11 menos cuarto ahora mismo. Aquí tengo un tupper de pasta normal, o sea, solo cocida que me ha sobrado. Por aquí el tupper de mañana con todo, solo me falta añadir el pesto. Y por aquí la ensaladita de hoy que lleva aguacate, mango, manzana, huevo, maíz, tomate, pepino, atún y mozzarella, la bolita esa de mozzarella que le he dividido entre las dos ensaladas y creo que no se me olvida nada más. Luego le y pavo. Luego le he hecho un poquito de esta crema, mirad, con la enseño. De esta crema de vinagre de Módena, que la compro en Supeco, es donde más barato sale, sale esta botella a 2 y pico y la verdad es que al ser crema es espectacular el sabor que deja. Lo dejo aquí. Y por aquí tengo descongelándose el pesto. Mi suegra me dice que lo mezcle con nata, pero no lo voy a hacer porque tengo solo botes de nata grandes y me da pena abrir un bote de nata para esto, porque luego se me va a poner mala porque no la voy a volver a utilizar para otra cosa. Así que lo voy a echar así. No voy a echar todo esto ni de Blas, pero bueno, voy a echar un poquito y hasta que tenga un poco de sabor y listo. Cierto, voy a aprovechar y os voy a enseñar los cambios de casa, ya que está Logan ahora mismo que la acabo de sentar en el sofá, a que vea un poco de dibujos, pues os lo enseño. A ver, no está todo recogido, pero bueno, empiezo por la habitación de juguetes, que así os cuento lo que queremos hacer, cómo lo vamos a hacer y todo eso. Ah, y a ver si me podéis ayudar con una cosa. Vamos, mirad. Esta habitación por aquí, bueno, el carro que siempre lo tengo ahí, la zapatilla de Logan que se las ha quitado ahora mismo. Le he puesto esta estantería que os dije que la quería pintar y tal. Bueno, de momento no la voy a pintar, la voy a dejar así. Toda la habitación va pintada de blanco, vamos a eliminar estas rayas horrorosas. Y bueno, aquí le he puesto, aquí pues juguetes así que realmente tiene que jugar estando conmigo. Bueno, eso es un pompero, un juego para hacer una granja. Bueno, esto que lo tengo que quitar, pero bueno. Cosas así de instrumentos.
Esto por aquí y esto ya de aquí abajo es lo que él más juega, entonces solo pues son las baldas de abajo para que tenga él más acceso y pueda coger lo que él quiera siempre y cuando quiera. Luego, esta alfombra que es la que había en el parque, lo que pasa que es diferente porque es reversible, entonces le he puesto con los animalitos, que de hecho tengo que barrer, como podéis observar, bueno, aspirar. Bueno, estas cosas. Luego, con la cajonera que tenía en su habitación con los cajones, es decir, con esos cajones, le hice como esta librería, para que tenga sus libros y él pueda coger siempre los libros que él quiera. Su coche por ahí, el sofá este, que ahora voy a decir a ver si qué haríais vosotras, ¿vale? Y bueno, luego es que esto acaba de jugar, las cajas que estas tengo divididas en comida, animales, pero bueno, él pues lo mueve todo, su batería, esto que juega un montón con ello. Aquí tenemos todas las piezas de los bloques, dentro de esta mesa tenemos peluche, los bolos y alguna pelota, el carro de la compra que él pasea sus coches por casa. Y eso de ahí que también juega un montón con ello. Entonces, os cuento. Bueno, esta esquina que tengo que hacerla desaparecer. Vamos a comprar los típicos muebles blancos de IKEA. Quiero cogerle también, bueno, una cocinita porque le encanta. Luego quiero cogerle un tipo tipi, pero de circo, que lo he visto en IKEA también. Y luego le vamos a poner aquí playroom con cuadros y bueno, frases y esas cosas. Y estoy asfixiada, es que la alergia me tiene asfixiadita. Este sofá no es nuestro, es de nuestra propietaria, ¿vale? No lo quiero. No le quiero, porque es que no le uso. Es un trasto innecesario, que en esta habitación no pega absolutamente nada. No lo quiero tener aquí. Pero claro, no sé si decirle a la propietaria, oye, a ver, no se lo diría así, ¿vale? Pero en plan de que si lo podemos quitar de casa y que si se lo puede llevar o cualquier cosa. Pero no sé si me va a decir, pues no, Yaiza, esto se tiene que quedar aquí. O me va a decir, bueno, pues sí, tráemelo, venga, tal. Que lo quitamos. ¿Qué haríais vosotros? ¿Se lo diríais a ver si lo podéis quitar o no? Porque es que no tengo tampoco otro sitio donde poner este sofá. Entonces, dejadme porfa en los comentarios para poder ayudarme porque no sé qué hacer, si hablarla o no, de preguntarla si lo podemos quitar o no, si se lo puede llevar, vaya. Y a ver qué haríais vosotras. Y bueno, esta habitación se queda pues tal que así. De momento, claro, porque esto tiene que dar un cambio brutal. Ahora el dormitorio, que esto realmente no ha cambiado mucho. Simplemente hemos quitado el burrico, hemos puesto aquí mi escritorio, que todavía tengo que ponerlo a ver si me pongo el maquillaje o no. Y ya está, por aquí tengo el tendedero y las cosas que acabo de doblar y colocar. Bueno, colocar no, doblar mejor dicho. Y esa estantería está como siempre y ya está. Y el burrito, pues todavía le tenemos aquí aparcado, que no sabemos lo que vamos a hacer con él. Pero bueno, esto se queda así. Luego, el salón, pues está como siempre. Esta estantería la hemos puesto aquí, la tele para la Play y luego estos son los cachivaches del parque que tenemos que ver a ver dónde lo guardamos. Luego le he colocado la estantería aquí con cosas mías de papeles y eso, los juegos de mesa, dos impresoras, la Play 4 que la tenemos que ver si la vendemos y bueno, cosas de grabar, la cámara y ya estas dos baldas de él que son sus Funkos, el castillo este y las tazas y ya está. Este cuadro que se lo hice a él, que es muy bonito. Luego el dibujito este que pone Logan con Lobezno. Bueno, y así. Así que así se queda todo esto. Y luego ya en su habitación, esta alfombra creo que la voy a quitar. No sé, se la regalaría a alguien a ver si la quiere. He vuelto a mover la cama porque ya como no tenemos, no, o sea, no necesitamos espacio para poner los juguetes, pues he movido la cama que creo que queda mejor. Así tengo ahí también para vigilarle con la cámara y eso. Y bueno, esto lo tengo aquí porque realmente esto y esto va afuera y esto es que no tengo otro hueco donde ponerlo. Así que es parece la habitación para dormir la siesta porque la noche no, todavía la noche no. Y el parking. Pero bueno, entonces queda así. Aquí tengo que poner. Bueno. Y ya está, esos son los cambios que hemos hecho. Hemos vuelto a sacar el triciclo este, pero es que nos da mucho miedo porque no lleva cinturón. Y es que no entiendo cómo algo para un bebé, porque encima es a partir de 12 meses se supone, no lleve un cinturón de seguridad. Pero bueno, ahí lo tenemos, que lo sacó el otro día para pasearle por aquí por casa y le gustó. Esto ves, el aparcamiento de todas las cosas.
Así que nada, así se queda. ¿Qué os parecen los cambios? Luego ya pues tendré que poco a poco pues iré cambiando las estanterías y cosas de esas. Me pican los ojos otra vez, chicas. Y ya está. Así que eso es todo. Mi comidita de hoy, el pollito crunchy con unas patatitas que voy a compartir ahora con Logan también, que le gustan. Y mi ensalada favorita por ahora y del momento, que está espectacular. Así que nada, ahora sí, vamos a comer. Y a bebé le he puesto unas pocas judías blancas que él ayer no las comió. Pastita, brócoli, huevo, huevito y ya está. Así que ¡a ñam ñam! Chicas, os acabo de grabar la receta de los donuts, así que la misma merienda de ayer va a ser hoy. Cafecito y con los donuts, que ya he comido el que he mostrado en el vídeo. Lo tendréis mañana, que es mañana jueves, que vosotros no lo vais a ver, así que, pero bueno, os lo subiré a los shorts. La luz que entra en mi casa a las 9 y 20 de la mañana, os podéis imaginar, ¿verdad? O sea, mirad, tengo la persiana ahí subida, pero que tampoco hay mucha luz porque está súper nublado. Pero bueno, para que veáis. Tostadita de mantequilla y mermelada, que ya me la estoy comiendo con bebé. Y el cafecito. Me voy a poner aquí para que nos dé el reflejo de la luz. Así que nada, ahora a ver, es que me vestiré, me bajaré de donde mis padres, que está mi hermana allí. Y pues eso, y luego ya vienen unos amigos a casa. Mirad, la comidita de hoy me he hecho como este arroz blanco con huevo, un poco de bacon y jamón y un poquito de queso. Así que voy a comer, está así pegado por el queso que tiene. Vamos a comer, a ver qué tal está esto. Muy bueno. Bueno, chicas, no sé si me vais a ver porque me he tenido que poner flash, que estoy a oscuras en el salón, son las 2 y 10 de la tarde. Tengo este ojo fatal, pero bueno, tengo a bebé ahí dormido, así que voy a descansar un ratito y a ver si me aguanta hasta las 4 y media, más o menos, con suerte, y está descansado. Porque esta tarde vienen unos amigos a casa, estamos ahí un rato y luego nos bajamos a la feria. Son las fiestas aquí en nuestro pueblo, las pequeñitas, no es gran cosa, pero bueno, algo hay. Quiero llevar a Logan a la feria, a ver si lo montamos. Y mañana sábado, porque hoy es viernes, mañana sábado, igual, por la tarde hemos quedado varios amigos para juntarnos todos para ir a bajar a la feria. Así que voy a dejar este vídeo hasta por la tarde y luego ya por la tarde empiezo otro de viernes tarde y sábado, y es a ver si lo puedo subir el domingo o el lunes. Así que nada, hoy seguimos hasta esta tarde y luego ya pues grabaré lo otro. Pero de momento estoy aquí, el arroz estaba muy bueno y luego ya ves, me iré a casa y ¿qué voy a hacer? Pues no lo sé, pero me tendré que alisar el pelo porque he venido aquí y me he duchado aquí, que he venido en pijama de hecho y todo. Y nada, me alisaré el pelo. Ah, mañana por la mañana viene Ángela a casa a que la peine, a ver si nos sale un peinado para el domingo, que ella se tiene que poner, va de sevillanas, pero bueno, que ya lo contaré en el próximo vídeo. Así que nada, voy a descansar un ratito, que estoy un poco asfixiada también con la alergia. Y nada, seguimos. Buenas noches, familia. 12 y media de la noche. Hemos llegado a las 12 a casa, más o menos. Me voy a lavar la cara, a echarme el colirio y todo, porque tengo los ojos fatal. Hoy me los he pintado después de 2 semanas. Y bueno, este es el maquillaje, aunque ya, pues, no dura mucho. Y por eso, que tengo los ojos que me han llorado un montón. He comido un cofre, que voy a poner aquí la foto. Buenísimo, llevaba, yo creo que meses. Y a lo mejor hasta un año sin comerme un cofre. Así que me ha sentado muy bien. Luego una pedazo de hamburguesa. Hoy de viernes total, gochería por todo lo alto. Pero bueno, lo que iba a grabar hoy para otro vídeo y mañana y tal, se queda en el limbo. Voy a cerrar el vídeo por aquí porque no he grabado absolutamente nada. Lo único que hemos hecho ha sido nuestros amigos aquí en casa, que le han traído un dinosaurio a Logan. Luego nos hemos ido a la feria, hemos dado una vuelta, hemos ido a cenar, luego nos hemos ido a por un cofre, luego nos hemos ido a tomar algo y luego ya a casa. Pero no he grabado nada porque la verdad que he disfrutado, que cuando disfruto me olvido de todo. Es un fallo porque, joder, os lo quiero enseñar, pero bueno, poco a poco eso irá cambiando. Madre mía, sé que parece que estoy embarazada de 5 meses, pero y esta tripa ya está, y que además está súper dura, ¿sabéis? Esto es exagerado, ¿eh? Yo tengo que tener algo, voy a hacerme pruebas. O de, no sé, porque no es normal que se me ponga la tripa así. Solo la tripa de hinchada y de esta manera. Algo falla.
Pero bueno, chicos, voy a dejar el vídeo por aquí. Que gracias por vernos. Me voy a poner, pues eso, a lavarme la cara, ponerme pijama y todas esas cosillas. Y que nos vemos en el siguiente vídeo, que va a ser, pues, el lunes. El lunes. Este vídeo a lo mejor lo subo mañana sábado. Ya veré lo que hago. No sé si lo subo el domingo o el sábado el siguiente, ¿vale? Y este no sé si lo subiré el sábado o el domingo. Así que nada, que muchísimas gracias por vernos. Que espero pues, que os haya gustado. Y que nos vemos en el siguiente vídeo. Que mucho, mucho amor de bueno. Muy buena vibra. Chau, chau.